lluvia deslució, pero no impidió que las estrellas del mundo del cine desfilaran por la alfombra verde de Seminci. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eso fue el sábado en la inauguración oficial, pero el festival no ha parado. De hecho, hoy es el Día del Cine y el Audiovisual de Castilla y León. Enseguida estaremos en directo desde una de las sedes de este certamen, pero antes les adelantamos otras noticias del día. El Partido Socialista y el equipo de gobierno de Medina del Campo se echan mutuamente la culpa del retraso de la residencia para personas mayores del municipio, un proyecto que está aún pendiente del estudio técnico. Miente y miente porque no sabe en qué punto se encuentra ni sabe qué es gobernar un municipio de 20.000 habitantes. No queremos vender humo, no queremos estar diciendo continuamente que la residencia se va a hacer, que se va a construir, que en 6 meses ya van a estar trabajando las máquinas. Nosotros somos realistas y a día de hoy lo único que hay, lo único que ha hecho el anterior equipo de gobierno, pues ha sido encargar un estudio de viabilidad. Prácticamente todos de los más de 8.000 vecinos del barrio de Licias de Valladolid que participaron en la consulta vecinal votaron sí a la reapertura del centro de especialidades de la calle Trabajo. Valladolid se disputa con Lorca ser la sede del encuentro de jóvenes cofrades 2020. Este fin de semana se decidirá dónde se celebrará finalmente. Hoy conoceremos un poquito más sobre la candidatura que presenta Valladolid. Es lunes 21 de octubre, comienzan las noticias de La 8 Valladolid. Cruce de acusaciones entre Partido Socialista y Partido Popular por la construcción de una residencia de ancianos en Medina del Campo. Los terrenos, como ven, siguen tal cual. El Partido Socialista dice que el actual alcalde miente sobre este proyecto y que desconoce en qué situación está. Por su parte, el regidor popular Guzmán Gómez señala que lo único que pasa es que es un proyecto de viabilidad y se está estudiando. Quieren que sea una realidad, pero rechaza dar plazos. Las verdades sobre desde el Partido Socialista acusan al actual alcalde de mentir sobre uno de los proyectos más ansiados en la localidad, la residencia de ancianos. Aseguran que todo quedó avanzado a falta de que los técnicos municipales hiciesen su labor, labor que añaden nadie ha realizado desde las últimas elecciones. Que hoy mismo baje a la oficina de urbanismo y a quien corresponda le diga, oye, ponte con el pliego técnico para ir haciendo lo administrativo y sacar a licitación la residencia. La verdad es que yo no tengo que bajar a urbanismo, ¿no? Y la realidad es que al Partido Socialista se le da muy bien recomendar y se le da muy bien decir lo que los demás tenemos que hacer, ¿no? Pero la realidad es que después de 8 años de gobierno socialista, pues no hemos visto más que promesas, no hemos visto más que vender humo. Desde el actual equipo de gobierno aseguran que irán paso a paso, pero sin sacar rédito político al asunto. Saben de la buena disposición de la Junta y se van a reunir con ellos para desbloquear la residencia. Redactar un pliego que será complicado y bueno, pues también buscar una empresa que se encargue incluso de la redacción del proyecto, de la construcción del edificio y también de la propia gestión. La anterior alcaldesa dice que en este pliego, suscrito con la entonces consejera de Familia Alicia García, quedaban las cosas claras. 40% de plazas concertadas, pero hay un 60% de plazas que no iban a ser concertadas y eso teníamos que ajustarlo a la pensión media de los vecinos de Medina del Campo. La demanda de construir una residencia de ancianos en la localidad de Medina del Campo es ya histórica entre sus vecinos. Se ha llegado incluso a firmar un protocolo con la Junta de Castilla y León para levantar una en esta parcela con 92 plazas. Una infraestructura que daría servicio no solo a la villa, sino también a toda la comarca. Más de 8.000 vecinos del barrio de Las Delicias de Valladolid han participado en la consulta ciudadana para saber si ellos, los usuarios, creían necesaria la reapertura del centro de especialidades de la calle del Trabajo. Y como se esperaba, prácticamente todos dijeron que sí a la reapertura. Llevan meses pidiendo la reapertura del Centro de Especialidades de Delicias y ahora han manifestado su opinión en las urnas. Venía con la papeleta, venía a querer votar, que le contaras y bueno, sí que se sentía partícipe, ¿no?
Pues de todo lo que es este proyecto, que bueno, el objetivo es el que se abra el centro de especialidades. Y sin duda, la consulta ha sido todo un éxito. Altos niveles de participación y un sí rotundo a la reapertura. He votado por la reapertura porque es absolutamente necesaria, no solo para el barrio de Delicias, que es el que se ha levantado en esta lucha, sino para Pilarica, Pajarillos, Vadillos, Batallas, Circular, La Victoria. Creo que es de justicia que un centro que está rehabilitado, que está nuevo y que está en buenísimas condiciones esté cerrado, que la gente mayor se tenga que estar desplazando a sitios muy lejanos. De los 8.543 votos, excepto 19, todos quieren que este centro vuelva a funcionar. Y ahora piden que se escuche a miles de personas. Esperamos la llamada, como dicen, ¿no? Para ya concretar cuándo y qué día, para celebrarlo, van a reabrir el centro de especialidades. Solo queda esperar tras una consulta que ha manifestado la gran necesidad que tiene Delicias de que este espacio sanitario se reabra. El de San Isidro es uno de los tres pasos peatonales que serán reformados. Las obras comenzarán el 28 de octubre y durante el tiempo que se prolonguen los trabajos, aproximadamente un mes, los peatones deberán utilizar una ruta alternativa. También está previsto que se reformen los túneles de Arco Ladrillo y Labradores. El violador del ascensor, Pedro Luis Gallego, que ya cumplió condena por las violaciones y asesinatos de Marta Obregón en Burgos y Leticia Lebrato en Valladolid, vuelve a ser condenado. La Audiencia de Madrid le condena ahora a 96 años de cárcel por varios delitos de agresión sexual y detención ilegal cometidos en Madrid, aunque el límite de cumplimiento máximo serán 25 años. La resolución aún no es firme, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La lluvia deslució en parte la alfombra verde, pero la Semana Internacional de Cine de Valladolid comenzó con mucho brillo. La gala de inauguración corrió a cargo de la mano de Pablo Carbonell y Eva Marciel. Ahora viene eso del cine independiente, porque el cine independiente... Ellos dieron el pistoletazo de salida a un festival que continúa. Esta tarde será la gala del cine y el audiovisual de Castilla y León, en el Teatro Zorrilla. Hasta allí nos vamos. En ese escenario se entregará la primera espiga de oro de esta edición. Ana Martínez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se entregará al director de cine salmantino, Antonio Hernández, y se proyectará uno de sus trabajos, La ciudad sin límites. Todo arrancará aquí esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Zorrilla de la capital, donde podremos ver algunos rostros populares del mundo del cine, como el de Roberto Álvaro o Ruth Gabriel. El cine de Castilla y León vuelve a contar con un espacio dentro de este festival. Esta vez se podrán ver 6 películas y 7 cortometrajes de temas muy diversos, como la mujer, la infancia, el folclore o el medio rural. Son cintas que dan testimonio del trabajo cinematográfico que se realiza aquí en Castilla y León. La Seminci es un magnífico escaparate para las cosas que se están haciendo en Castilla y León. Ahí está Castilla y León en corto, Castilla y León en largo, donde aparecen producciones de Castilla y León. Es nuestra idea, nuestra voluntad, pues reforzar ese programa de subvenciones. Estamos trabajando en ello, mejorar un poco, si se puede económicamente, pues sería estupendo. Y si no, incluso organizativamente, para que sea más sencillo, más fácil para los productores y para los cineastas de nuestra comunidad. El próximo fin de semana será especial para los cofrades jóvenes de España. Se celebra en Alcira, Valencia, su 7º Encuentro Nacional, una cita anual que ha ido cambiando de ubicación. Les esperan 3 días intensos de oración, vivencias fraternales, formación espiritual y cultural, pero sobre todo estará cargado de entusiasmo para los cofrades de Valladolid, porque presentarán su candidatura para ser sede del encuentro del 2020. Unicaja Banco les ofrece esta noticia. ...150 cofrades vallisoletanos de entre 15 y 35 años... viajarán este viernes a la localidad valenciana de Alcira para postular a Valladolid como sede del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades del año que viene, donde competirán con Lorca. Los jóvenes implican, los jóvenes están más formados, los jóvenes implican más en sus cofradías. Quería mostrar a nuestra ciudad y de cara al año que viene que si este encuentro viene aquí, que se formen todos los jóvenes de todas las puntos de España conociendo nuestra Semana Santa, que muchas veces es desconocida, sobre todo para la juventud y para la gente más joven de las ciudades.
La andadura para convertirse en centro de reunión en 2020 comenzó hace casi un año. No hemos parado ningún mes, hasta en verano, sacando tiempo donde no lo había. Hemos tenido que crear un dossier presentando todo lo que hemos llevado a cabo, todos los acuerdos con Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Asociación de Hostelería, para que en el día de mañana, si este encuentro tiene que realizarse, pueda llegar a ser posible. Y es que estos encuentros son muy especiales y enriquecedores para los jóvenes amantes de la Semana Santa. Tienen tres partes más o menos diferenciadas, que son la primera, la oración, porque no podemos olvidarnos que los jóvenes cofrades somos lo primero cristianos. Lo segundo sería la dimensión fraterna, de unión con otras personas y otras ciudades, que nos cuenten su Semana Santa, conocer gente diferente y de otros sitios. Y la tercera sería la formación, porque los jóvenes, aunque somos el presente y el futuro de nuestras hermandades, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir formándonos y conociendo otras cosas. El domingo conocerán el veredicto y comprobarán si todo el trabajo y la ilusión que han puesto en este proyecto da los resultados esperados. Se lo contaremos. Más cosas. Tordesillas ha acogido este fin de semana un acontecimiento que ya es tradición en este municipio, su Encuentro Provincial de Folclore. Es ya la edición número 24 de este certamen que promociona el folclore castellano y que permite disfrutar a vecinos y visitantes de un día de danza y música tradicional. Lo hizo además con récord de inscritos. Tradición y danza se unen un año más en Tordesillas con el Encuentro Provincial de Folclore. Todos esos grupos que van por toda la geografía española, pues demostrando y dando a conocer esas tradiciones que tenemos en Valladolid. Es ya la edición número 24 de este certamen, que este año bate récord con un total de 700 participantes. Grupos de danza de la provincia, de todos los municipios grandes y pequeños, se hace un encuentro fraternal, bailan juntos, comen, pasan el día juntos y se intercambian formas distintas de danza y formas distintas de las tradiciones que tenemos en cada pueblo. 41 grupos de danza y 10 de dulzaina muestran la pervivencia del folclore en la provincia. Como todos los años vamos a todas las concentraciones. Está muy bien porque aquí se reúnen grupos de todo tipo, todos bailamos lo mismo y está muy bien. Transmitir que sigan las raíces, seguir las tradiciones, que todo el mundo pueda ver lo que hacemos durante todo el año y pensar, reivindicar el folclore castellano, que somos castellanos y queremos que esto no se pierda. Y es que el folclore no es solamente música y baile, son también nuestras raíces. Y mañana se ponen a la venta las entradas para el Festival Valladolid Jazz. Los cuatro últimos viernes de noviembre, el LAVA acogerá actuaciones de bandas nacionales, internacionales y por primera vez también locales. Además, habrá un concierto para niños con temas de películas y videojuegos en clave de jazz. Este saxo de José Luis Gutiérrez se oirá en el LAVA el próximo 15 de noviembre. El viernes anterior inaugurará este 14º Festival de Jazz Andrea Motis. Su música es muy fácil de entender, es para el gran público, basada en estándar sobre todo, y va a presentar un disco nuevo de música brasileña. Cierran la sección principal la guitarra de Chimo Tebar el 22 de noviembre y un viernes más tarde, el 29, es el turno del artista internacional, el holandés Paul van Kemenade. Hay hueco en este festival para el jazz familiar. El domingo 24 de noviembre, Noah Lur ofrecerá un concierto para niños. Es muy importante que los papás o las mamás o los abuelos, las abuelas, los tíos, quien sea, pues traigan a los niños a escuchar buena música. Y por primera vez apuesta por el jazz local. Cuatro artistas y bandas vallisoletanos actuarán antes y después de cada concierto del ciclo principal. Un aperitivo y un postre con entrada gratuita, eso sí, pues actuarán nuestros artistas. Las entradas para cada concierto de la sección principal cuestan 11 euros y el abono para las cuatro actuaciones 36. El concierto familiar cuesta 5 euros y medio. Las entradas se ponen a la venta el 22 de octubre. Y en Valdestillas hemos visto un año más su recreación histórica de la llegada de Carlos V. En el año 1556 pasó una noche en el municipio y ahora conmemoran este acontecimiento con unos días de celebraciones y actos. Ya es la tercera edición de esta fiesta que cada vez despierta el interés de más vecinos y visitantes.
Valdestillas vivió el sábado una noche con mucha historia. Recibimos al rey Carlos V, conmemoramos este acto que es importante para nuestro municipio, que tuvo lugar en 1556. Como cada mes de octubre, el municipio vallisoletano conmemora este acontecimiento tan importante para el pueblo, con una recreación histórica. Es una manera de promocionarle, de que tenga bastantes turistas y de que pues el nombre de Valdestillas lo llevamos por todo lo alto, ¿no? Y para ello, Valdestillas se vuelca completamente e incluso se visten de época. El pueblo se camufla, la gente empieza a compartir y a tener estos trajes. Nos gusta, es una cosa que nos representa, que Carlos V pasó una noche aquí y estamos súper contentos de que eso ocurriera en aquella época. Aunque no solamente participa la gente de este pueblo. Tenemos grupos de representación histórica de Castilla y León. Representamos al tercio Cristóbal de Mondragón. Y vamos a hacer la recreación de la de Carlos V Valdestillas. Una celebración que une a la provincia y muestra un pedacito de nuestra larga historia. Primer día de intensas nieblas en gran parte de la provincia de Valladolid. Enseguida Beatriz Casado nos cuenta si se van a repetir episodios como estos durante estos días y después todas las crónicas deportivas con Eduardo Blanco. Pasen una feliz tarde. Adiós.